Va a contar una linda historia de gente que se acercó ayer al estadio a ver la gran victoria de Talleres. Mariano. Así es, Agus. Qué lindo, ¿eh? Meternos ahí entre las historias de los hinchas en la tribuna. Y en este caso, pequeños, grandes hinchas. A veces, niños que no conocían Córdoba Capital, que no habían entrado nunca a una cancha de fútbol de esta magnitud. Y en este caso les vamos a contar esta historia que viene de Balnearia y que tiene de condimento especial una actividad solidaria que lleva adelante uno de los sobrinos del Papa Francisco. Se llama Ariel Bergoglio. Tiene su peluquería acá en Córdoba y desde hace varios años que ayuda a esta fundación. Nos vamos a asomar un poco a este trabajo solidario y a esta idea que convocó a más de 50 chicos que no solamente tienen esa actividad solidaria en el merendero, en Balnearia, sino que también esta vez cumplieron el sueño de poder conocer el estadio Mario Alberto Kempes. Espectacular, obviamente, a lo Noticiero 12. Estuvimos ahí para conocer no solamente parte de la historia, sino también para sumarnos y nosotros poder ayudar un poco más a el sobrino del Papa, que además de ser peluquero, ayuda y mucho. Miren lo que pasaba. Gracias a Dios se pudo dar, pudimos venir acá al estadio. Los chicos de Balnearia también, que no conocían el Kempes, así que bueno, por ese lado, espectacular. Ellos son de Balnearia, provincia de Córdoba, se llaman Sol Arenoso. Sol porque la hija de mi amigo falleció con una muerte súbita, y Arenoso porque, bueno, cuando se inunda, mi amigo le da la merienda y aparte lo hace jugar al frente de su casa en un potrero, ¿viste? Y bueno, juegan al fútbol y después, bueno, lo hace tomar la copa de leche, como quien dice. Y Arenoso por eso, porque cada vez que llueve se inunda la canchita. Y bueno, y ahí van con carretilla, buscan arena y ven la canchita para poder jugar. Lo que hacemos es utilizar el deporte para transmitir valores y formar a gente de bien. Como dijo Ariel, en mi caso particular, le hice una promesa a mi hija, frente a su tumba, de seguir con los chicos, y en eso estamos todos los días, haciendo solidaridad a través del deporte. Yo perdí una hija, pero gané muchos hijos con el tema de los niños y jóvenes, y es una tarea bastante difícil, pero sabemos perfectamente que es una tarea que usamos como herramienta de Dios para tratar de transmitir, como te dije, felicidad y valores a los más necesitados, a los más postergados. Bueno, yo muy más que emocionado, con el corazón ancho, por poder ayudarlos a ellos, que la verdad que casi nada de ayuda reciben allá en Balnearia. Entonces, ya que Córdoba siempre nos movemos como para que ellos no les falte nada. Más que merendero, a mí me gusta llamarle que somos una familia que comparte una mesa todos los días. Hay muchos niños que han perdido a sus padres por diferentes motivos, otros con terribles problemáticas sociales, con el tema de las adicciones. Pero sí, comprometido el municipio con nosotros, espero que la ayuda llegue pronto y pedirlo de la mejor manera, ¿no? Yo creo que uno, cuando tiene paciencia y educación, las cosas llegan más fácil. Bueno, una noche que...